¿Dónde se cae el show? Es nuestra nueva apuesta de contenido. Sí, has escuchado bien. Tenemos un nuevo proyecto y es un programa de radio que se transmite de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde por La Roca 91.7. Puedes comenzar a suscribirte. Solo tienes que teclear en tu buscador de YouTube donde se cae el show. Muy pronto comenzaremos a subir las incidencias de ese programa. Pero también si eres habitual en esta plataforma y aún no te has suscrito, te voy a pedir por favor que lo hagas ahora para que nos ayudes a llegar más rápido a los 200 mil suscriptores. Recuerda que esto se sostiene sobre la base de la economía de la atención, no con el dinero de empresarios o políticos, sino básicamente cada vez que tú decides compartir lo más valioso que tienes a la par con tu salud, que es tu tiempo. Gracias de antemano. Usted podrá decir que doña Milagros Ortiz Bosch no tiene un peso electoral decisivo y que por lo tanto lo que ella diga poco importa. Otros podrían decir que los tiempos, los tiempos de esplendor de doña Milagros hace rato que pasaron. Sin embargo, esta veterana o legendaria política, es lo que hay que decir, legendaria política, tiene un rol que se enmarca dentro de lo ético. Por más que sea una figura que a muchos le desagrade, es muy difícil, no queriendo decir imposible, que usted pueda señalar a Milagros Ortiz Bosch involucrada en un hecho de corrupción. Nosotros hemos hablado, por ejemplo, de que ella, como todo político, también tiene una familia que la protege, pero esto, lejos de indicar algo negativo, se debe más bien a la costumbre, a la cultura del juego de poder en República Dominicana. Por si usted no lo sabe, cuando usted inicia en estos menesteres a corto o mediano plazo, está obligado a cobijarse de alguien, ya sea un corripio, un bonetti, un vicini. Si no, un poco más adelante, le van a volar la cabeza. Ese es un axioma que se maneja en el juego de poder de la política dominicana. Esta misma doña Milagros Ortiz Bosch, respetada por todo el mundo, ha ido a la Cámara de Diputados. ¿Y a qué fue doña Milagros a la Cámara? Bueno, quizás a responderle a la diputada del Partido de la Liberación Dominicana, Priscila de Olio, quien se hizo viral hace ya un día o dos en las redes sociales e incluso hasta en el Antinoti vi un trocleo con ella. Esa diputada acusó al ministro al funcionario del Ministerio de Educación Superior, Franklin García Fermín, de que él mismo tenía actualmente en la nómina pública dos sueldos, algo que, como usted sabrá, está prohibido por ley. Entonces Milagros fue allí a explicarle a ella, y ojo que yo no estoy defendiendo a este señor, sino que ya que se armó toda una laraca con ese tema, ya al menos lo prudente es explicar en qué consistía el tema de que Franklin García Fermín, el mismo que fue el primero, por cierto, en hablar de la reelección de Luis Abinader, este funcionario, en efecto, él recibe dos sueldos. Pero el detalle está en que aparentemente, según dice Milagros Ortiz Bosch, uno de esos sueldos que recibe este funcionario se debe a que él fue profesor en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, nuestra archifamosa UAS, y en función de ese rol como maestro, pues le corresponde un sueldo que asumo que es una especie como de pensión, diría yo, ¿no? Pero por cierto, por lo visto, aparentemente, no sé, pero si son 600 mil pesos entre ambos sueldos, pues caramba, esa pensión es jugosa. Y qué bueno, ojalá y sea así con los demás profesores, imagina uno. Pero dicho esto, queda entonces desmontado o desmontada la acusación que hizo Priscila de Olio, y quien para colmo, cuando doña Milagros dijo esto, no hizo más que responder que ella simplemente se había hecho eco de la denuncia de otro diputado.
A mí en particular me pareció una denuncia hueca porque primero leí la nota en la prensa y vi que, según las palabras de Priscila de Olio, ella no decía cuál era ese otro sueldo más allá del ministerio. Pero cuando fui a ver el video, me percaté también de que en su parlamento ella no citó el lugar o el otro lugar en el cual él estaba cobrando ese sueldo. ¿Qué significa eso? Que esa muchacha se puso a hacer esa denuncia sin tener el más mínimo conocimiento de causa. Porque en el momento que ella habla de dos sueldos, lo pertinente era decir, bueno, él está cobrando en el Ministerio de Educación Superior y también está cobrando allí, cosa que nunca hizo. Y no lo hizo porque no tenía la información a mano. Priscila de Olio se podría decir de manera categórica que para muchos pasó de un día a otro de convertirse en un héroe a una persona que habla sin tener fundamentos. Y eso en República Dominicana le dicen loca o loco viejo. También otros le dicen gallo loquismo. Atención, pequeño y mediano empresario. Te voy a hacer una sugerencia para que cuides los intereses de tu empresa. Más allá de la contabilidad y del aspecto de los impuestos, que son sin dudas importantes, también necesitas estar blindado jurídicamente. Y eso es lo que te ofrece CEPROJUR, expertos en las consultorías, asesorías, igualas, jurídico, corporativas. El teléfono en pantalla ahora mismo para que lo compruebes cómo es que ellos hacen esto posible sin que represente una carga para el presupuesto de tu proyecto. Si vas referido por Impolíticamente Correcto, tienes un 10% adicional de descuento en cada uno de sus planes. Protege tus intereses, protégete tú con CEPROJUR. ¿Por qué voy a hablar de toquilla? Claro que es un tema que para mí representa muy poco interés, por no decir nulo interés. Ahora, he leído en varios periódicos que se ha hablado de la posibilidad de que a esta muchacha la envíen a un año de prisión porque, citando palabras de abogados, según lo que ella hizo de exponerse con pocos atuendos, poca ropa, frente a una representación religiosa en un altar en Jarabacoa, le toca eso, un año de prisión. Y yo pensando en las cosas, caramba, queda más que claro que Toquicha ha hecho esto porque quiso llamar la atención. Y uno se dice, wow, pero ¿qué de novedoso hay en pararse frente a una imagen religiosa exhibiéndote con poca ropa? Eso no es nada nuevo. Se ha hecho, para que usted me entienda, y lo voy a decir en el dominicano más coloquial, pila de veces. Quizás no aquí, sí en Estados Unidos, aunque ahora recuerdo el caso de Pedro Peix, que murió hace unos años, escritor dominicano muy famoso, sobre todo en círculos intelectuales. Él era como una especie, en los círculos de élite, era como ese escritor underground, pero pertenecía a la estirpe, no era un elemento de fuera. Don Pedro Peix, a quien conocí en Cuesta, escribió un libro muy polémico que fue baneado por la Iglesia Católica y el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez lo rememorará muy bien, porque en ese libro había imágenes dentro del mismo, no solo los textos, sino imágenes, y unas cuantas de ellas describían a la imagen del Mesías, el vivente que me refiero a Jesucristo, con atuendos muy, no sé si decir, muy fuera de línea, mucha lascivia de por medio. Incluso me dicen, porque esta no la he visto,
que había una imagen de María Magdalena haciéndole aquello a un Jesucristo que tenía un falo muy, muy vigoroso. Y eso fue todo un escándalo en la sociedad dominicana. Pero aquello no fue algo particular. Aquello no fue algo especial. Porque aún incluso en tiempos donde no existía internet, este tipo de profanación, si cabe el término, existía. Es decir que toquicha, o como sea, ¿cómo es que se llama, por favor, aquí en producción? Toquicha, ¿es que se llama? Toquicha, ok, gracias. Esa muchacha no ha hecho nada nuevo. Ella cree que se la está comiendo. Ella cree que la está votando por los 411. Sabemos, mi hija, que tú lo que quieres es llamar la atención. Ahora, ¿cuál es mi aporte en este tema? Señores, no la manden a una prisión en caso de que la sometan a un juicio, no sé, un abogado si se defiende, pero esa muchacha hay que hacer dos cosas con ella. Mandarla a un psicólogo, no un psiquiatra, un psicólogo, y al mismo tiempo conseguirle un mejor asesor de imagen o estratega, si es que ya tiene, y si no lo tiene, consíganle uno. Alguien que le diga, hija mía, no es necesario hacer eso para tú llamar la atención. No es necesario hacer eso para tú hacerte tendencia. Y pues adentrarla en las mecánicas de comunicación de impacto de los nuevos tiempos, porque todo aquel que tiene 40 años, yo tengo 39, sabe que cuando ve eso dice, no, pero o sea, eso ni siquiera a los jóvenes de hoy les es o les parece impactante. No, una imagen ahí, una virgen, yo me voy a parar frente a ella con poca ropa. No, no, hija mía. En los 50, tú estás en los 50. En la época aquella cuando Marilyn Monroe se paró en una calle X encima de un ventilador y el vestido se le subió y aquello fue un escándalo. En esa época es que tú estás. Cuando uno ve eso, uno dice, no, 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 no la metan presa. No, llévenla a un psicólogo y consíganle un mejor asesor de imagen. Porque no es que tú no seas polémico o controversial para mantenerte en la palestra pública. Se trata de hacerlo de una manera novedosa, de una manera creativa. Y eso que tú acabas de hacer, hija mía, no es más que fiambre. Así le llaman a eso. Oye bien, toquicha, fiambre se llama eso que tú acabas de hacer.